Buenas tardes. ¿Me escucháis? Bueno, voy a intentar comenzar, a pesar de que todavía hay muchas de vosotras que estáis volviendo del café. Me llamo Jesús Carrillo. Algunas de vosotras seguramente os habéis topado conmigo en algún momento de vuestra carrera. Reconozco muchas caras conocidas aquí. Bueno, siento a la vez un enorme pudor y privilegio el estar con vosotras. Agradezco la invitación a la organización, a Benito, Rafa, Xian, perdonad que no me conozco todos los nombres. A esta mesa redonda que, de alguna manera, continúa o pretende continuar la conversación iniciada esta mañana. Antes de comenzar, quería hacer un breve recuerdo a alguien que debería estar aquí o sin la cual yo no estaría aquí en particular, que es Berta Sureda, que, como seguramente sepáis, falleció este verano. Berta Sureda no solo defendía el deber social de la cultura, defendía también a los creadores, a los productores culturales, pero también para aquellas que trabajamos con, o tuvimos el privilegio de trabajar con su compañía, era una tremenda innovadora en términos de gobernanza, de horizontalidad, de trabajo en equipo. Algo que siempre fue durísimo, en todo caso, porque trabajó siempre en grandes instituciones que están organizadas verticalmente, burocráticamente, ¿no? Y ella siempre luchaba, para hacerlas más permeables, más porosas, más horizontales. Bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje a Berta el viernes 27, en Barcelona, en el CCCB, donde ella trabajó durante muchos años, y en el Reina Sofía. Creo que en el CCB inician a las 12 de la mañana y nosotros en el Reina lo haremos a la 1. Estáis todas invitadas. Será un momento de compartir recuerdos y de evocar su presencia. Estaba mirando esta mañana el logotipo de esta reunión, que no sé si lo veis aquí. Estas cosas que uno piensa cuando está escuchando intervenciones muy interesantes, pero sin embargo la cabeza se le va. Y me di cuenta que es una vinculación entre algo que parece una pastilla, ¿no? Que es aquello, ¿no? Que tiene, nos habla del carácter de fármaco, de sanación, de la reunión de hoy, y luego este de aquí, que es una mezcla entre un lío y también un resorte, ¿no? Un muelle, ¿no? Algo que nos proyecta hacia arriba o hacia adelante. De alguna manera no sé hasta qué punto esto estaba preconcebido o simplemente son estas cosas que están en el subconsciente colectivo, pero creo que resume muy bien lo que es y lo que debe ser esta reunión. En esta mesa redonda tenemos como misión reflexionar retrospectivamente respecto a 10 años de cultura y a la vez hacer o especular, desear o proyectar lo que nosotros querríamos o pensamos que debería ser la cultura del porvenir. Lo vamos a hacer a partir de una serie de breves intervenciones, de unos entre 8 o 10 minutos, más bien de diagnóstico, y luego otras intervenciones tal vez más breves y que querríamos compartir con vosotras de deseo y perspectiva. 10 años, como dice el tango, aunque fueran 20, no son nada, se pasan muy rápidamente y sobre todo cuando ya tenéis una edad, como es mi caso. Sin embargo, han ocurrido tantas cosas,
muchas de ellas de naturaleza traumática, incluso violenta, que podríamos pensar que dificultan o que han dificultado el desarrollo orgánico de los procesos culturales, que normalmente deberían necesitar una temporalidad, que hemos oído esta mañana, José Luis, una temporalidad, un reposo diferente. Esto ha dado como resultado a una fragmentación y polaridad y polarización que imagino que todas sois conscientes, que nos dificulta el tener una visión ponderada del presente. Siempre tenemos que situarnos, posicionarnos, ¿no? Y también a veces nos bloquea la imaginación del futuro. Creo que esto es lo más grave, ¿no? Y es, yo creo que debería ser una de nuestras misiones estos días, ¿no? El estimular, el catalizar esta imaginación de futuro. Cuando pensábamos que habíamos pasado lo peor de una crisis que nos precarizó, que cerró muchos espacios, como hemos dicho, o como se ha dicho esta mañana, por ejemplo, Flavia hacía mención a Off Limits, ¿no? Que además son mis vecinos. Cuando pensábamos que ya había pasado lo peor de eso, de la austeridad, ¿no? de los recortes que nos precarizaron a todas, vino una pandemia. Una pandemia que, además de segar vidas, cortó y truncó proyectos y también puso en evidencia la fragilidad de nuestro aparato institucional, un aparato de infraestructura institucional cultural muchas veces destinada al ocio, al turismo, es decir, a lo accesorio, ¿no? Mientras la educación y la sanidad se ponían en valor durante la pandemia, pues nosotros no sabíamos exactamente dónde radicaba nuestra necesidad. O si lo sabíamos, nos costaba mucho expresarlo socialmente. También se mencionó que durante un breve periodo hubo experimentos culturales vinculados sobre todo a las experiencias municipalistas que de alguna manera no lograron, porque no existían las condiciones o la continuidad necesaria, desarrollarse hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, yo reivindico ese periodo también como un periodo de intensos aprendizajes. Aunque podamos sentir, digamos, como se ha expresado esta mañana, un cierto aire de derrota en estas memorias retrospectivas. Sin embargo, yo reivindico y creo que reivindicamos y estamos de acuerdo los que aquí estamos en darnos cuenta de que también hemos aprendido muchas cosas en estos 10 años. Ha sido una época de intensísimos aprendizajes. De hecho, el fracaso, y yo soy docente y queer, digamos, es uno de los mecanismos de aprendizaje más activos. En eso suscribo el famoso arte, el arte del fracaso, ¿no? de Jack Halberstam como mecanismo de aprendizaje. Entre esos aprendizajes está la utilización de conceptos que hasta ese momento habían operado siempre en los márgenes o en la periferia del discurso cultural, como puede ser sostenibilidad, diversidad, ecosistema, interseccionalidad, territorio. Estos conceptos que se manejaban ya, obviamente, desde finales de los 90, al menos en el discurso del Estado español, sin embargo, estaban siempre en la periferia. Y durante estos 10 años se han centrado, se ha convertido en axiales de políticas culturales, de programaciones, de la producción de artistas y gestores. De tal manera que podríamos decir que en estos 10 años se ha, de alguna manera, reordenado simbólicamente y materialmente también, el espacio de lo cultural, que ha tenido efectos reales. Y digamos que ese aprendizaje, ese duro aprendizaje, no ha sido en balde. También hemos observado la aparición de nuevos agentes y también de nuevos modos de hacer, que afectan desde la producción artística y la gestión cultural, a la financiación, las gobernanzas. Hemos presenciado el ímpetu de las redes sociales, también la llegada poderosa de voces que venían de otros lugares, de nuevas ciudadanías, subjetividades migrantes, diaspóricas,
con su presencia, su creatividad, pero también con sus discursos y con su rabia. También hemos observado el entretejido de nuevas redes. Flavia nos hablaba de Teja, pero también está la REAC, que también se ha mencionado, ¿no? De nuevas redes de apoyo. También el fortalecimiento de una trama de sociedad civil a modo de fundaciones. Bueno, aquí nos van a hablar de una de ellas muy cercana a vosotras. Nuevos modos de financiación. Aquí tenemos a nuestras amigas de Carazo, ¿no? ¿Quién se puede olvidar de nuestras colegas de Carazo? Y también, bueno, una entidad dentro de las políticas culturales ministeriales como es Cultura y Ciudadanía. Todo esto hace que el territorio, la realidad de la que hablamos hoy sea muy diferente a la de hace 10 años. Aunque, viendo el vídeo de Marta y Publio, lo que no debemos olvidar nunca es la rabia, ¿no? Esa rabia que nos impulsa. Ya como último elemento que querría poner y subrayar como algo que también centra y debe centrar nuestro discurso es la cuestión de poner la vida en el centro. Algo que ha sido un reclamo de los feminismos desde hace décadas, pero que se ha vuelto una urgencia a partir de la pandemia. Recientemente Santiago Orazo escribía, no es el primero que lo ha hecho, respecto a que defender una cultura más digna es imposible si no defendemos una vida más digna en sus condiciones sociales, materiales y simbólicas. Y creo que este es algo que es un aprendizaje que creo que deberíamos, ya que lo hemos integrado dentro de nuestros cuerpos, no deberíamos olvidar nunca. Y dicho esto, voy a dar paso a esta mesa redonda de agentes que yo no identificaría como analistas o especialistas en el diagnóstico, sino gente que está interviniendo activamente en la transformación y en el cambio en sus distintos entornos. Doy las gracias a la comisión que me dio la oportunidad y el privilegio de estar en tan buena compañía. No voy a hacer una biografía de los intervinientes porque los tenéis en el cuadernillo, simplemente decir que va a iniciar Uxío Novo, que es politólogo, asesor, que ha trabajado sobre la internacionalización y la financiación de la cultura en el ámbito gallego, fundamentalmente, que es forma parte de o es secretario de la Fundación Uxío Novo Neira, y que también forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Gestores Culturales Gallegos. Perdona si no lo digo correctamente. Va a ser el primero en intervenir. A continuación, nos va a dirigir la palabra Marcos García. ¿No? ¿Era así? Creo que sí. Mari. Sí, Dagmari, perdonad. Dagmari. Es que como estamos tan lejos, Dagmari. Sí, me han puesto aquí. Dagmari Olivar. Me encanta el apellido. Dagmari Olivar es una investigadora, gestora venezolana que lleva ya unos años con nosotras y que ha sido, muy importante en centrar el debate o poner en el centro del debate la cuestión migrante, al menos en el ámbito madrileño. Tiene una plataforma de debate de estos temas y publicó en el año 21 una de las obras pioneras en la discusión, al menos en el ámbito local madrileño, sobre la presencia y la problemática de los agentes migrantes en el entorno cultural. A continuación, sí, ahora viene Marcos. A Marcos le conozco desde muchísimo tiempo.
No pasa el tiempo por ti, la verdad, Marcos. Cuando Medialab todavía estaba en Conde Duque, que eso es, digamos, estamos hablando del año 2006, por ahí, ¿no? Han pasado ya no 10 años, sino casi 20. Digamos, él es muy activo en los laboratorios de participación ciudadana. Él ha sido una de las almas de ese proyecto llamado Medialab, que luego se mudó al centro de Madrid, a Medialab Prado, bueno, el Conde Duque a Medialab Prado. Y bueno, sigue enormemente activo y creo que es una de las voces que posiblemente nos pueda dar más pistas sobre lo que ha sido, o de las posibilidades o de los imaginarios hacia el futuro que se manejaron durante estos últimos 10 años, pero también que nos puede proyectar hacia el futuro. Y finalmente, María Petacuca, a la cual también conozco desde hace muchos años, a pesar de su juventud. Comisaria, investigadora, estuve en su tesis doctoral, maravillosa tesis doctoral, que os la recomiendo. No sé si está publicada, ¿no? Bueno, digamos, mi alumnado la ha leído, sin tu permiso. Es una tesis doctoral fantástica sobre la interacción entre feminismos y tecnologías en el cambio de siglo, ¿no? de los 90 a los 2000. Ella tiene, digamos, un perfil pionero en plantear desde el punto de vista de la investigación, pero también desde el comisariado, la interacción entre los feminismos, las tecnologías y la ecología. Y ya sin más, que creo que digamos, os he consumido demasiado tiempo, le doy la palabra a Uxío. Por favor. Muchas gracias. Primero, un aplauso para Berta Sureda, que antes mucho dimos. Buenos días, buenos días. Es un placer para nosotros que estéis aquí, darle las gracias al Encuentro Cultura Ciudadanía y a esta institución cultural tan innovadora que es la Unidad de Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura por elegir Santiago de Compostela y Galicia para celebrar su 10º aniversario. Un aplauso para ellos. Cuando Carrillo me dijo que tenía que hacer un decorrer biográfico, yo dije, está muy bien, soy un gestor cultural orgulloso de la Asociación de Gestores Culturales de Galicia, de financiación, soy un gestor cultural que se encarga de administración, de financiación, soy un cazador de financiación para hacer cosas más bonitas. Empecé siendo un cazador de financiación de desarrollo rural, pero cuando hubo la gran crisis equivalente en Galicia, en 2009, al crack del 29, con una reducción de casi el 50% de nuestros presupuestos públicos, decidí volver para aquí y ayudar a que las cosas siguieran igual. Pero soy el presidente de los 53 cancerberos de los museos literarios de España y Portugal. Intentamos cuidar del espíritu de las poetas y los poetas, de las escritores y los escritores muertos de toda la península ibérica. Pero eso no es importante. Yo creo que, además de que la mitad del aforo me conoce, porque soy de aquí, soy de Galicia, de Santiago, me crié en el Parque de Juan 23, allá a 800 metros de aquí. Creo que lo importante es muchos de vosotros, los que venís de fuera y que sois bienvenidos, quizás no tenéis claro en lo que es Galicia, que es nuestro gran tesoro, y me permití escribir una pequeña carta para intentar introduciroslo. Dice así, dice, yo soy de las montañas de Lugo, un lobo, nos llaman así, y a mis montañas el Courel de las altas cumbres que miran de lejos, el Nepal gallego, soy lugués, que significa gallego de Lugo, según decía el candidato al Nobel de Literatura en 1983, Ansel Fole, soy gallego, tengo una lengua vieja, madre de las lusófonas, nacionalidad histórica sobre un sustrato viejo, atlántico. Algunos decían que celta, Galicia, levántate, anda, como en Irlanda. Sus fundadores, según el Ever Gabala de Irlanda, son gallegos, el libro de las conquistas. Y somos una provincia romana, galaequia, quizás el primer reino medieval de Europa, dicen, cuando fuimos lengua en la oscuridad hasta que llegó Rosalía de Castro, como nuestro aeropuerto, la madre de todos nosotros. Decirles que Galicia es una identidad amparadora, nuestro himno, incluso,
es un poema, cosa rara, ¿no? Cosa interesante. No piensen que soy memorialista, por el contrario, pienso que el trabajo artístico y cultural supone, y me gusta que está por aquí Mauricio Bryan, que siempre me lo ha enseñado, la innovación social, en mi caso, innovación social cultural, para el rural, para la mía, para mi vida. Pero aunque no lo fuéramos, somos una sanidad y educación universal, de calidad y gratuita. Somos unos medios de comunicación plurales, libres e independientes, y es el mejor baluarte para seguir, para vivir, para nacer en el país donde nacemos, si queremos, según el jus sanguinis latino, en el Courel, o en Palas de Rey, o en Santiago de Compostela, o en cualquier sitio del mundo al que llegues a nado desde el estrecho de Gibraltar o cogiendo un avión. Una de las cosas más interesantes, además de que aún conservamos, si estáis los gallegos y gallegas aquí, decid, ¿cuántos vivís en el rural? Levantad la mano. Bien. ¿Cuántos sus padres vivían en el rural? Porque aquí de Santiago casi no hay nadie en dos generaciones. Vale. ¿Cuántos de vuestros abuelos eran labriegos, campesinos o emigrantes? Eso es la gran identidad que tiene Galicia. Ustedes, estos días con nosotros, caminarán un mito, Santiago de Compostela, lejos de ser solo una ciudad catedral, que ya sería suficiente. Ha sido resignificada por ser la capital que nos pudimos dar entre toda nuestra ciudadanía y, por tanto, demócratas. El primer patrimonio mundial de Galicia, la primera capital de cultura, allá por el 2000. Éramos muy jóvenes. Algunos quizás no habrían nacido. Y ahora somos la única ciudad creativa, que es el término es feo, ¿eh? Gallega, seguida por el barómetro de Eurostat. Recuerden que toda Galicia es una ciudad y toda Galicia es un solo lugar remoto. Para ustedes, toda Galicia es un museo y toda Galicia es una catedral sola. Toda Galicia es un teatro. Toda Galicia es un campo de festa, como dijo antes Quiroga muy bien, una pista de baile. Toda Galicia es un relato y un poema. Mi padre me dijo, no hay nada que no se pueda perder fácilmente y en vano te levantes por lo que no pueda ser repetido. Acuérdense, al caminar esta ciudad y este país, que es un acto revolucionario. Caminar en sí es un acto revolucionario y el verdadero camino se hace al volver. Aquí ahora, la única predicción que les tengo que traer yo a ustedes, que lo que quiero es que nos iluminen y que dialoguen con nuestros trabajadores, con las trabajadoras y trabajadores de la cultura de Galicia, que son esos, es que yo tengo la bendición de venir de una familia de poetas y bailarinas, pero trabajar lo que es trabajar en el sector cultural, como les decía antes, empecé en 2008. Por lo que entiendo bastante bien la teoría de las crisis permanentes, de las ondas de crisis permanentes y la doctrina del shock, de Naomi Klein. Intentar hacer una lectura retrospectiva, unitaria, de estos 10 años sería imposible. Si ustedes revisan los temas de estos encuentros y el trabajo de esta unidad de cultura y ciudadanía tan necesaria, una mayoría trata la relación de la cultura y dimensiones físicas. Los territorios, los diferentes niveles de territorio, los diferentes niveles de espacios, de ámbitos, de ámetos, que decimos en mi aldea. Una minoría de estos encuentros son las transversalidades y otra es la pandemia. 10 años ya, pero son muy diferentes, partidos por una pandemia. Pero las décadas no son prodigiosas. Mi padre medía el tiempo en lustros. Decía que la unidad significante del tiempo eran los lustros. En 2014, 2019, un lustro. Yo esto que dice Carrillo de que nos levantábamos, pienso que como Atlas o como estos Casteller que hacen los catalanes, esta palabra polémica, resiliencia, resistencia, muy cristiana, contrición, y por ello precariedad y voluntarismo durante esos años. Me he visto reflejado hoy, en aquellos años, en la integración que hago de socios en partenariados de proyectos europeos, húngaros y polacos, asfixiados por el estrangulamiento financiero de sus políticas de ingeniería cultural más o menos fascista. Tiempo de nuevas institucionalidades, decía Carrillo, de instituciones como la fundación de mi padre. Saludémoslas y celebrémoslas, como todo camino nuevo abierto, mas recordemos que si las fundaciones son un patrimonio privado puesto a disposición pública, es que nuestras instituciones, de todos, nuestras administraciones culturales, se han retirado de ese espacio. Ha bajado la marea. Yo prefiero que suba de nuevo, pues las instituciones son democráticas, como el poeta de Cangas decía, Bernardino Graña, Medre Omar. En este lustro llegaron nuevos responsables de políticas culturales post-crisis, decía Carrillo. Recuerden 2008-2013, otro lustro, el crack del 28 del siglo XX en el siglo XXI. Trajeron, en palabras de Carrillo, participación, sostenibilidad de crecimiento, ecosistema, diversidad, interseccionalidad, mediación, territorio, descentralización y cuidados, que son todo cuando el hombre sangra por el hombre
y la mujer sangra por el hombre. También 2020 y 2021, la pandemia, la muerte de la cultura en vivo, del macrofestival, sí, pero también de los teatros, de las salas de conciertos, de la danza, cubierta en espacios convencionales, a la visita guiada por los interiores, a la casa de mi padre, que decía Gabriel Aresti en 1963. No solo los gallegos como cultura campesina, ¿eh? Las culturas payesas, las culturas terrones, las culturas countryside han recibido un impacto demoledor con la muerte de tantos y tantos de nuestros mayores en toda Europa, por lo que el juramento al sector, por lo que intento juramentar hoy al sector a priorizar proyectos de custodia y conservación de nuestro patrimonio campesino, de nuestras bibliotecas vivas sentadas a la puerta de sus casas, algunas de ellas hoy cerradas. Después beberemos y comeremos y pensaremos y reflexionaremos y proyectaremos el futuro. Con ello, el futuro es solo un sitio desde donde mirar para hoy. 2022, hasta ahora, otro tiempo, otra crisis, la guerra, otras crisis, las guerras. Y también estoy empezando a ladrar con esas guerras, como le cuenta nuestra poeta Premio Nacional, Olga Novo, a su madre. Por lo tanto, 10 años ya de postagonía del mundo rural, que aún por mis abuelos y por mi padre y por mi madre es el mío. La que ya no hace 10 sino 20 era la herida más caliente y la más sangrante de un pueblo labrador, marinero y emigrante como era la mía cuando europeamos de tristeza en el 86. Fíjense, miren a los lados, cualquiera de los que tengan en sus dos generaciones anteriores posee sin elección esa cultura. Nadie habló de eso, los gobiernos la juzgaron irreversible y salimos de ese silencio desmemoriados. Desmemoria campesina y desmemoria lingüística y desmemoria histórica por reducidamente democrática. La memoria última, si hay algo sagrado, es la memoria profunda de una comunidad, la memoria última que, aunque luches contra ella, incluso configura los valores que tú mismo, sin querer, le das a las cosas. Mi país es de caminos, es del camino, lo saben bien. Creo que todos nuestros países son caminos de ida y, con suerte, de vuelta. No siempre, decía Rosalía, la madre de todos nosotros, «Dende aquí veixo un camín que non sei a onde que vai, por lo mesmo que non sei, quisiera o poder andar». En esa curiosidad, quizá resida la salvación de nuestras culturas y de la ciudadanía. Los peregrinos sueñan llegar a esta ciudad y a este país. Mi padre soñaba caminos carrelestes, sombras de Europa del Sur, romana y griega, pigs. Pero soñamos el norte, donde la cultura es una más de las políticas de bienestar. Yo siempre he pensado que otros conjuntos de sectores en otros países podían ser alguien con quien hablar como culturas que somos, solo desde la identificación propia en el otro, dada su proximidad y larga convivencia geográfica y hoy amplificada económicamente a la europea y digitalmente a mundial, aunque desde una perspectiva occidental. Yo creo en el que la cultura es como una casa y si ustedes escarban bien el último CIS, aunque el problema de la inmigración relampaguea como un flúor de los medios, si bajan a donde se responde el problema que más se autoidentifica es el de la casa, el de la vivienda. Pienso en que una de las potencialidades de nuestros maltratados territorios remotos va a ser darnos casa y comida, lo cual, siendo los llamados ahora en plural sectores culturales y creativos precarios per se, es de poner atención. Allí están las casas sin gente, de la gente sin casas. También estará la comida si falta el camión de Amazon. Puede ser difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Uxío, por invitarnos a vuestra casa. Una casa que también es de peregrinos y de migrantes. Y así doy la palabra a Dagmari, que digamos, nos va a hablar desde esa posición. Sí, exactamente. Uy, creo que suena muy duro. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que es una hermosa mañana lluviosa en Santiago. Yo estoy súper feliz de estar aquí. Para mí Galicia es un espacio afectivo también. Soy venezolana y además mi compañero es gallego, o sea que estamos como, bueno, estamos en casa, ¿no? Y lo que ha dicho Uxío me ha parecido hermoso, así que muchísimas gracias. Y también gracias a mis compañeros de mesa, Jesús, por todo el cariño y el cuidado en prepararlo. Y justamente, bueno, agradecer estar aquí, siempre es una responsabilidad. Yo, el reto de responder, ¿no? Cómo hacer una mirada retrospectiva del encuentro de cultura y ciudadanía, lo voy a hacer desde una posición muy personal, muy situada como
una mujer migrante racializada que intenta siempre trabajar, no siempre vivir de la cultura. Y creo que desde ese espacio, dentro del Estado español, creo que voy a un poco a reflexionar y ya después también comentar con ellos. Yo empiezo primero felicitando al equipo de Cultura y Ciudadanía. Enhorabuena, felicidades por varios lustros más, 10 años más. Y creo que siempre es importante porque ahora cuando relate mi experiencia personal, creo que veremos también esas transformaciones que ya se hablaron en la primera mesa y, de que las, y justamente a las que atiende, ¿no? un encuentro como este. Y también los retos que eso puede representar a múltiples de niveles, ¿no? Institucional, pero también de nuestras prácticas, de las instituciones, asociaciones y profesionales que formamos el ecosistema cultural del Estado español. Yo fui al segundo encuentro de Cultura y Ciudadanía. Se hizo en el Colegio de Arquitectos de Madrid, si no me equivoco, y mi sensación fue de soledad, ¿no? No pasa nada, yo soy una gente muy particular, entonces es algo que también puedo sentir. Pero fue una soledad porque, como decían esta mañana, a veces el mundo de la cultura es muy de mirar por encima del hombro y bueno, además no había gente como yo, ¿no? No había personas racializadas, no había personas migrantes y tal vez en una intervención como esta, pero ya el último día, ¿no? A pesar de haber tenido un programa muy estimulante y haber aprendido mucho y encontrado cosas nuevas, yo pues alcé mi mano y dije, ¿y dónde están los migrantes? No somos ciudadanos, no somos sujetos de cultura, porque si hay un encuentro que se llama Cultura y Ciudadanía, no hay ninguna persona migrante programada. Entonces, eso, digamos, esas preguntas que hice en público, y siempre me gusta, y lo he hablado con el equipo, que yo creo que fueron escuchando, porque en la tercera edición o en la cuarta, creo que estuvo Daniela Ortiz de... Aquí están mis amigos. Daniela Ortiz de invitada. Entonces, yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Ha ido cambiando, pero ¿cambia adecuado al tiempo? No lo sabemos, ¿no? Yo sí creo que es importante como recordarlo, porque cuando hablamos, y Tania lo dijo en la primera mesa, ponemos la ciudadanía delante de cultura. Cuando hablamos de sujetos migrantes y también pongamos sujetos racializados, porque no todas las personas migrantes, o todas las personas racializadas han venido en ese tránsito, ¿no? Muchas ya han nacido aquí, por eso hemos hablado antes, se está hablando de nuevas ciudadanías. Pero en ese momento, en 2016, tal vez, 2015, no se tenía tan claro y todavía sigue sin tenerse. Entonces, yo creo que es importante entender que cuando hablamos de personas migrantes, que aunque tengamos una situación regular en el Estado español, esto quiere decir que tenemos permiso de trabajo, tenemos permiso de residencia, nosotros tenemos una ciudadanía plena, muchas veces no podemos ejercer nuestro derecho al voto, eso es muy importante entenderlo, y hay distintas formas en las que no podemos ejercer la ciudadanía. Y no hablemos ya de la población migrante que está en situación irregular. Entonces, no tiene espacio. O sea, el problema de la vivienda lo tenemos nosotras más. Cuando hablamos de precariedad en la cultura, yo siempre digo, sí, precariedad en la cultura. Imagínate si eres migrante y racializada, que no tenemos contactos, que cada vez que nos miran nos llevan a las asociaciones de migrantes, nos llevan a lo social. No. Defendemos el espacio de la cultura como un espacio de acción. Entonces, cuando un sujeto migrante en situación irregular no puede acceder a la cultura, no puede acceder a un derecho fundamental. El primer derecho que ejerció, ¿no? y lo había dicho, lo acaba de decir Ushio, lo apunté, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? El problema de la inmigración. Somos un problema. Y eso es muy complejo de abordar, porque realmente no somos un problema, somos la solución a los problemas. La migración siempre es la solución a los problemas. Problemas de natalidad, migración. Falta mano de obra, migración. O sea, es decir, yo creo que hay que cambiar la perspectiva con respecto a cómo se nos recepciona y también cómo se recepciona nuestras prácticas. Pero creo que es importante recordar que las personas que están en situación irregular, que ya sabemos que no son ilegales, sino que están en una situación administrativa irregular, también tienen que ser sujetos de cultura. Es muy importante
todo el movimiento de regularización ya, que llevan compañeras muy comprometidas, no tanto migrantes como aliades, para conseguir una forma de ejercer cierto derecho ciudadano, no pleno, pero sí ir accediendo. Y como les decía, la cultura forma parte de algo esencial y no siempre se tiene en cuenta, por lo menos como nosotras lo vemos o como nosotras lo vivimos. No se nos tiene como sujetos de cultura, portadores de cultura generalmente, se nos tiene desnostados como a otras prácticas, ¿no? Somos manos de obra. Pero además, cuando somos artistas, cuando somos intelectuales, cuando somos creadoras, tampoco se entiende nuestras prácticas. Y la cultura es el único espacio que tenemos para ejercer nuestra ciudadanía. Entonces, es el espacio donde nos encontramos, es el espacio donde accedemos a nuestras diferencias identitarias y esas diferencias se encuentran con otras. Entonces, un espacio pleno realmente es un espacio realmente de generar, de vernos y de encontrarnos. Y siempre digo, es una oportunidad, ¿no? Si os fijáis lo que decía Tania, si estuvisteis en la mesa anterior, yo un poco voy recogiendo porque estamos más o menos todas en la misma sintonía, ¿no? Todas las agentes culturales, migrantes, racializadas de España, pues tenemos la misma problemática, ¿no? Eso de poner la ciudadanía de frente. No quiero pasarme de tiempo, pero bueno, un poco para continuar esta idea de la cultura, hablar ya para... Ya voy a ir terminando, si no voy bien de tiempo, ¿sí, no? Vale, ok. Entonces, esto y un encuentro que se llama Cultura y Ciudadanía. ¿Qué pasa? Yo sí creo que como encuentro se van logrando cosas, ¿no? Yo estoy aquí, ya os dije que en el número 2 yo estaba de público haciendo preguntas incómodas, pero que también han funcionado para generar un pensamiento y una práctica propia dentro de mi hacer cultural. Yo soy parte de una asociación que se llama Yo Soy el Otro. Justamente defendemos esa necesidad de la otredad, ¿no? De la alteridad como forma de identidad y de convivencia. Y los pasos que ha dado Cultura y Ciudadanía, además de este que os conté del tercero que estuvo Daniel Ortiz, yo creo que hay momentos clave. Fue la séptima edición, una mesa en la que estuvo la pensadora afrocaribeña Iquillos Piña, junto con la poeta y periodista alicanchina, como ella misma se autodenomina en uno de sus poemas, Paloma Chen. Creo que fue un momento clave para entender cómo esta diversidad étnico-racial que existe en el Estado español se pone sobre la mesa de un encuentro tan importante. Y justamente ellas formaron parte del siguiente comité que estuvo en la programación del octavo encuentro, Cuerpos y Culturas, ¿no? Que hicimos en Sevilla y nos encontramos todas ahí muy felices porque no habíamos tenido espacio para ese encuentro. Sí hubo un retroceso el año pasado, o sea, sí se los comenté a los compañeros del equipo, sí hubo un retroceso, ¿no? Ya no faltó, ¿no? Esa diversidad, no solo en el público, sino también en la programación. Yo fui como experta, pero fui un poco para hacer consultorías, que feliz, encantada de que me inviten, pero claro, después de la eclosión de diversidades y cuerpos y programación, ese parón me llamó mucho la atención. Tal vez es cierto que, aunque hay voluntad, ¿no?, de los equipos que llevan estos proyectos, voluntad de algún sector de la institución, tal vez todavía hay una resistencia, ¿no?, que trasciende esa puesta al día de la diversidad. Bueno, y lo comenté y ahora estoy yo en esta mesa. Ha estado Tania y ha estado Flavia también, que son personas que les atraviesa la racialidad o las migraciones. Y además que es muy importante entender eso. Entonces, yo sí creo que, bueno, hay que hacer una visión crítica al programa. Hay que siempre revisar críticamente quiénes son los públicos que vienen. Yo antes contaba cuántas mujeres había, ahora cuento cuántas personas racializadas y migrantes están, ¿no? Entonces, siempre generar
estas líneas de intersecciones que tienen que ir cruzándose y que tienen que generar realmente o reflejar lo que es la sociedad española en general. Y yo creo que por aquí termino un poco mi intervención de este momento. Muchas gracias, Damari, por recordarnos que sin alteridad y sin migración no hay futuro, es inimaginable, y también por recordarnos la violencia estructural que organiza el ámbito cultural también, ¿no? Y, bueno, tiene la palabra ahora Marcos García. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Una alegría, la verdad, de estar aquí, encontrarme con muchos de vosotros, también compartir la mesa con personas que conozco de distintos momentos muy diferentes, ¿no?, de la vida. Y bueno, mi aproximación al análisis de los últimos años viene a partir de una conversación con un amigo que se preguntaba por qué no había habido una marea cultural en su momento. Y entonces, hablando con otro amigo, recordábamos que en 2013, en el segundo aniversario del 15M, hubo como un intento de activar algo parecido a una marea cultural, que fue en el patio del Reina Sofía. Hubo como un intento incluso de pernoctar, pero me decía Jesús antes que no llegó, nadie llegó a pasar la noche allí. No nos dejaron, ¿eh? No. y bueno, aunque esa acción no cuajó, ¿no?, en una marea, como pudieron ser las de sanidad o la de educación que se mencionaba antes, yo creo que sí que sentó algunas, o sea, puso sobre la mesa algunas cuestiones, como por ejemplo la idea de que la cultura no es solo ocio, entretenimiento, una industria, sino también es un servicio público, pero tampoco es solo un servicio público, también es un bien común. Era un momento en el que se hablaba mucho de la idea de cultura libre. Y bueno, yo creo que justo esas ideas son las que recogió dos años después el programa de Cultura y Ciudadanía. Uh-huh. Y bueno, 10 años después, o 11 años después de aquella asamblea, de aquella acción, pues tenemos ahora sobre la mesa, ¿no?, la posibilidad de un plan de derechos culturales. Yo creo que esos 10 años de Cultura y Ciudadanía son una base también para ahora intentar poner en marcha un plan de derechos culturales, que a mí me parece muy relevante porque precisamente creo que tiene que ver mucho con pensar el equilibrio entre esos tres ámbitos, ¿no? La idea de la cultura como un bien de mercado, la idea de la cultura como un bien público y la idea de la cultura como un pro común. Antes Luis Valle me decía, tenemos que pensar con la idea de polisistemas. Y lo he apuntado aquí, digo, es una buena idea, ¿no? O sea, ¿cómo son los equilibrios entre ámbitos que funcionan con lógicas muy diferentes, pero que tienen que coexistir? Podríamos decir que prácticamente no la mayor parte de los ámbitos de la vida y de la vida en común están copados por la vida de mercado, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, podemos pensar que lo público es algo que contrarresta eso, o también podemos pensar que lo público puede ser algo que habilita lo común. Esa sería como la propuesta o el prisma sobre el que a mí me gustaría comentar algunas cosas de los últimos 10 años y, como decía Jesús antes, sin voluntad de hacer un análisis exhaustivo ni experto, sino más bien de lo que he podido ver también en mi contexto, que es Madrid, que es muy limitado. Pero bueno, algunas cosas yo creo que resonarán también con vuestras experiencias. Bueno, pensar la cultura como un bien común es pensar los derechos culturales, es pensar no solo en términos de acceso, de derecho de acceso, sino también de poder participar de manera activa en la vida cultural, ¿no? Como la capacidad, ¿no?, que tenemos las personas también de crear, ¿no? No solo de participar como receptores. Esa es la propuesta clave, y la pregunta sería cómo desde lo público se pueden llevar a cabo políticas y modelos de institución que permitan hacer efectivo ese derecho, ¿no?, de poder implicarse de manera activa en la creación de manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, la idea esta de que la cultura como un pro común
lo primero que diría sobre ella es que no sería exactamente un sector. O sea, choca un poco, igual que que casa bien el sector con un servicio público, ¿no? Los de la cultura, es pensar más bien que la cultura es un asunto colectivo, ¿no? Que se construye de manera colectiva y donde no es tan fácil discernir quiénes producen y quiénes la consumen. Bien. Pensar la cultura como un bien común sería no pensarla tanto como un programa de actividades, de contenidos, ¿no? Que a veces se dice, ¿no? El programa de contenidos, sino más bien todo el mundo que ha gestionado alguna actividad cultural sabe que lo que hay que intentar es habilitar un contexto, ¿no? Habilitar un suelo para que, digamos, el resto llegue por añadidura, ¿no? O, como decía Benito en la introducción, que me gusta mucho, la idea de que el encuentro, ¿no? Esto que se programa, es solo una parte que puede detonar muchas otras cosas. Bien. Bueno, hay una idea. Esto es muy del contexto de Madrid, en concreto del Ayuntamiento de Madrid, pero creo que se extiende en general, ¿no? Que es la idea de que podemos separar la gestión del programa, que como que son dos cosas distintas. En Madrid queda el programa cultural, el programa artístico, y luego eso se gestiona, ¿no? Hay alguien que decide algo y luego se gestiona como hay que hacerlo, ¿no? De la mejor manera posible. Sin tener en cuenta que es en el propio hacer, en la propia gestión, donde se da forma a los programas. No se puede separar una cosa de otra, ¿no? Es como si hubiera también como una... Es un poco también la división esta, ¿no? De decir, bueno, hay unos que son los que piensas y otros los que hacen, ¿no? Como este tipo de separaciones que son muy forzadas, pero cuando se, digamos, se estructura toda la organización de un ayuntamiento de esa manera, pues, bueno, es el desastre, ¿no? Entonces, aquí la idea es que el área de cultura, la Concejalía de Cultura, hace los programas y luego hay una empresa municipal que lo gestiona, ¿no? Entonces, es como hemos diseñado algo... Que sabemos que no puede funcionar, ¿no? Porque no tiene que haber como un diálogo que es muy difícil. Y a una escala más pequeña, que sería la de los propios centros culturales, está la idea, ¿no? De que hay un equipo gestor, que es personal de la empresa municipal, y luego un contratado externo, ¿no? Como un autónomo que propone el programa cultural, ¿no? Pero no es parte del equipo, ¿no? Bien, yo creo que me estoy alargando muchísimo en la introducción. y esto va también muy relacionado con un aumento muy grande de la burocracia, que ya lo habéis mencionado antes, en la mesa anterior y muchos de vosotros. O sea, la burocracia junto con la austeridad o la evaluación, ¿no? Que es aquello que ya, digamos, propone cuáles son los indicadores de lo que hay que conseguir, ¿no? Son como los mayores inhibidores de la innovación. Y estoy muy de acuerdo en esa asociación que has hecho, Usío, de prácticas artísticas y culturales e innovación social. Eso me parece que es una buena idea, porque claramente lo que se inhibe con la burocracia son las propias prácticas artísticas, que tienen una naturaleza abierta y de diálogo con lo impredecible, ¿no? Bien. Esas son como cosas así generales que creo que han ido a peor, ¿no? Y luego algunas como momentos de esta década, desde luego la aparición de la pandemia. Y esto lo diré después también, ¿no? Como un momento en el que se pone en crisis, yo creo, el modelo de institución cultural que hemos heredado, orientada sobre todo a la programación, ¿no? Y a la transmisión de contenidos. Y creo que justo en la pandemia aquellas instituciones que lo que estaban acostumbradas era intentar activar procesos son las que mejor reaccionaron, ¿no? Las que pensaban que lo que se trataba era, no, lo que se trata no es construir comunidades de espectadores, sino de gente que quiere hacer cosas, ¿no? ¿No? Aumentarla como la capacidad de iniciativa, las posibilidades de hacer, ¿no? Y bueno, creo que hay como que hay una oportunidad, que hay un momento para repensar también los momentos de crisis, de catástrofes o de situaciones de pandemia, que son momentos en los que hay
también un aumento de la cooperación, de la experimentación, de lidiar con la incertidumbre y, en concreto, la pandemia de contacto con lo más próximo, ¿no? De que muchos conocimos a vecinos que no sabíamos que vivían al lado, ¿no? Y, a la vez, se exploraron formas de cooperación a distancia de todo tipo, o sea, con gente que vivía en tu misma ciudad o con gente de otros países. Entonces, de repente, en la pandemia, como que se volvió a recuperar un poco de cierto optimismo digital que había desaparecido totalmente, ¿no? O sea, creo que estos 10 años se caracterizan justo por lo contrario de los 10 anteriores, ¿no? Que había cierta esperanza, ¿no? Porque el movimiento hacker siempre fue crítico con lo digital, no había un optimismo ciego, pero por lo menos se estaba explorando la posibilidad de que las nuevas tecnologías pudieran servir para ensanchar lo común, ¿no? Y a partir de 2013, ¿no? Con las revelaciones de Snowden, eso cambia totalmente, ¿no? Empezamos a ver la Internet como lo que es, sobre todo, ¿no? Como un instrumento de vigilancia, de control, de mercantilización, de creación de monopolios. O sea, bastante el horror, ¿no? que tenemos ahora. Y que lo ha analizado, por cierto, muy bien Marta G. Franco en su libro Las redes son nuestras, que lo va a presentar aquí creo que el martes. Yo recomiendo muchísimo, porque a la vez es un libro muy crítico, pero muy propositivo. Yo creo que lo dejo aquí de momento, ¿no? Tengo más, pero... Sí, muchísimas gracias por atenerte al tiempo y así nos da la posibilidad de oír a María Petacuca. Que de hecho ella trabajó en este trabajo de investigación que hiciste, doctoral, trabajabas justamente en un periodo donde las redes eran un lugar de intervención y de entender, digamos, el mundo y las tecnologías y de intervenir sobre ellas, cosa que se ocluye de alguna manera en momentos posteriores. María. Sí, gracias Jesús, gracias a la organización por invitarnos. Me sumo a los agradecimientos y a la enhorabuena, porque creo que en concreto los encuentros Cultura y Ciudadanía han venido a cubrir una laguna y la siguen cubriendo de un desajuste. A mí me ha gustado mucho, claro, con mucha inteligencia nos proponen en el título la palabra reposicionamientos y luego esos dos términos que están, por desgracia, bastante en oposición en la práctica. Me parece que estoy hablando como que reverbera mucho, ¿no? No sé, bien. También, que son, por un lado, las políticas y por otro lado, las prácticas. Para mí, uno de los primeros elementos de diagnóstico, no de estos 10 años, quizás ampliaría el ciclo a 20 años, pero que quizás ahora, hace 10 años, no podíamos pensar 10 años atrás, pero creo que en el cambio de ciclo en el que estamos, yo diría que es de los 2000 hasta ahora, ¿no? Pero que las maneras de pensarlo se activaron posiblemente después del 15M, por lo menos en España. Pero que sobre todo había uno de esos elementos, sería un desajuste entre las políticas y las prácticas, que es un desajuste que quizás pues, estamos acostumbradas y lo damos por supuesto, pero que no debería ser así. Y Cultura y Ciudadanía creo que es una de las pocas iniciativas en España y que, tal vez la única con ese músculo institucional que desde el principio ha visto muy bien que eso era un problema y ha incorporado prácticas en un lugar cercano a la producción de políticas, ¿no? Pero ese desajuste se sigue dando. Que tiene que ver con muchísimas cosas, pero otro de los elementos que quizás me gustaría compartir con vosotras, compañeras de mesa y público, porque para ver si lo compartís, es que de alguna manera las políticas, cuando pensamos en términos de políticas públicas, pensamos con un bagaje intelectual que nos viene dado, que es muy del siglo XX, ¿no? Incluso las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque es el que se ha consolidado, ¿no? Como el que ha hecho suelo firme sobre el que pisamos. No voy a desplegar ahora todo lo que eso implica, pero bueno, imagino que nos entendemos, ¿no? Una producción teórica intelectual que ha configurado la manera en la que pensamos el espacio público y la cultura en Europa y en Estados Unidos, sobre todo, o sea, en Occidente,
terriblemente homogéneo, bueno, útil, caduco, obsoleto, bueno, es como esto de matar al padre, ¿no? Pues al final está ahí, para bien y para mal, forma parte como de tu sistema operativo, no te lo puedes extraer. Y lo que ha pasado en estos años, que para mí es terriblemente esperanzador, es que ha habido como una profusión de otras maneras de producir pensamiento, ¿no? Otras producciones intelectuales, muchísimo más diversas, otras sensibilidades, otras voces, otras experiencias, más de terreno. Si antes teníamos como una producción intelectual muy, muy de arriba hacia abajo, en estos últimos años, desde los feminismos, desde las experiencias migrantes, desde las experiencias trans, desde las experiencias de la intemperie absoluta de la vida en las ciudades o de la España vaciada, bueno, infinitas, ¿no? Uh-huh. Eso es como nuestro nuevo, o yo lo vivo así. Este verano estaba ordenando mi biblioteca, que no la había ordenado desde que llegué a la casa en la que vivo ahora, o sea, desde hace más de 10 años, y tardé un montón. Porque, obvio, no, tardé muchísimo, porque, claro, sentía que estaba, no sabía cómo ordenarlo, ¿no? Y hablando con una amiga le decía, estoy loca, porque estoy ordenando mi biblioteca y no, me dice, no, pero yo no acabo. Y tenía la sensación de que no estaba ordenando mi biblioteca, sino que estaba pensando sobre nuestra historia común, ¿no? De nuestros referentes, ¿no? O sea, que no eran decisiones personales, que obviamente después son decisiones personales, pero creo que es una historia colectiva, ¿no? Entonces veía como toda esta diversidad y decía, qué bien, qué bonito. Pero a diferencia de esa producción intelectual anterior que nos daba un suelo, esa fue producida con unas condiciones de estabilidad material que esas otras voces y experiencias no han tenido, no van a tener. Y entonces vuelvo al eterno retorno de la precariedad del sector cultural y es otro elemento de diagnóstico. Hemos fracasado absolutamente en dotarnos de los medios necesarios para hacer nuestro trabajo en condiciones de dignidad y en condiciones de responsabilidad, diría, hacia lo que implica nuestro trabajo, ¿no? Que está muy cerca de lo común, de la esfera pública, hasta el punto de que sobrevivir como agente cultural precario se ha convertido casi en un privilegio, si puedes sobrevivir, porque hay muchísimas personas que ni siquiera pueden hacerlo, ¿no? Entonces, toda esa gran producción intelectual y de experiencias que estamos teniendo ahora, por ejemplo, cuando vienen de personas migrantes, tienen una situación aún más vulnerable de la que tenemos nosotras, porque sus redes familiares están deslocalizadas, porque sufren violencia burocrática, porque, como decía Tania, ¿no? sus prácticas culturales no se consideran cultura, por lo tanto, tienen aún más dificultades. Por lo tanto, no quiero ser... Alguien decía la palabra catastrofismo en la mesa anterior. Sí. Sí soy pesimista, pero creo que desde una posición realista. Y ahora me salto a la segunda parte, que quiere ser más propositiva. Creo que urgentemente tenemos que trabajar en el suelo y en la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Y esto también es un elemento de autocrítica, de que en el sector cultural, Marcos, tenemos que hablar mucho sobre si somos sector o no. Las y los practicantes de cultura, creo que a veces somos presa de un espejismo porque manejamos capital cultural, manejamos capital simbólico. Incluso desde los márgenes tenemos una capacidad de producción discursiva que contrasta radicalmente con nuestro capital económico. Eso es un problema, es un equilibrio en el que generacionalmente nos hemos... Bueno, ahí vamos... pero que le hacemos un flaco favor a las generaciones venideras y allá a la generación siguiente si no somos honestos con esto no es sostenible, ¿no? Otro elemento que... ¿Cómo voy de tiempo, Jesús? Yo creo que si consumes 3 minutitos más y tenemos 20 minutos para concluir. En 3 minutos. Otro elemento que tiene que ver con esto de las condiciones materiales y que me preocupa cada vez más es el de las infraestructuras
tecnológicas con las que estamos trabajando. El libro de Marta, la cuestión de las redes, de las plataformas, de los servidores, el archivo y la memoria son fundamentales para construirnos relato. Bueno, pues estamos depositando nuestra memoria en empresas privadas. Es algo, o sea, pensamos en la educación pública, pensamos y reivindicamos la sanidad pública, no reivindicamos infraestructuras digitales públicas. Yo tampoco, ¿eh? Yo también uso las privadas, pero estamos atrapadas en esa red. Y eso compromete muchísimo la producción de memoria. Y eso es un problema con el que nos vamos a encontrar. El año pasado, en una exposición, tuve la oportunidad de trabajar con Marina Otero, que es una arquitecta y artista e investigadora que está trabajando sobre los servidores y sobre la insostenibilidad de los servidores. Y Marina viene con una muy mala noticia, y es que toda la memoria no se va a poder conservar. Va a haber que elegir. Es decir, o elegimos, o esa elección se va a hacer por defecto, porque no son sostenibles, consumen energía y agua mucha más de la que se puede proporcionar, y cada vez la demanda es mayor. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con la memoria ya en los próximos 10 años, ¿no? con la memoria cultural? Yo creo que sí. ¿Me quedo aquí? Sí. Me quedo aquí. Y además, sí, nos quedan... Nos quedan 20 minutos y mi propuesta sería que hiciéramos una conversación donde pudiéramos intervenir a la vez que libremente miembros de nuestra distinguida audiencia pudiera también plantear no solo sus preguntas, sino también sus comentarios, porque esto es un común. Aquí hay un melón que me imagino que estará rodando durante todas estas jornadas, es la cuestión de si situar el debate desde lo sectorial o no, ¿no? Y esto porque la cadencia la cadencia nos llevaría a llevar cualquier tema de debate a lo sectorial, y es un debate necesario y fundamental. Estábamos hablando de las condiciones materiales y sociales, de quién y cómo, porque sin embargo, igual que reconocemos que ha habido una diversificación y amplificación de los conceptos, de los temas que tratamos, y incluso de los agentes que participan en ese debate, tal vez, y es cierto que nuestro sector, ¿no?, no se parece al que había hace 10 o 20 años, sin embargo, en este binomio cultura y ciudadanía, posiblemente todavía estamos en una estructura polar o una estructura binaria, ¿no? Soy consciente que en los encuentros de cultura y ciudadanía se ha llamado en otras ocasiones a asociaciones de vecinas, a movimientos sociales, etcétera, etcétera. Pero, digamos, creo que uno de los retos de cultura y ciudadanía es que la ciudadanía esté presente siempre, ¿no? Siempre, porque me da la impresión de que o nos salvamos todas o no nos salvamos ninguna. O sea, mi impresión es que, digamos, este debate tiene que ser un debate siempre abierto a, digamos, aquella ciudadanía que no se identifica como sectorial. Bueno, no sé por qué he dicho esto, porque el plan, digamos, de los 20 minutos que nos quedan es, bueno, el que queráis, fundamentalmente, pero también la idea es de superar esta fase de diagnóstico, que es vital, y obviamente habrá que hacer muchos más, ¿no? Muchos más diagnósticos, pero intentar hacer una proyección de deseos que mueven acciones y que mueven intervenciones en el entorno, que es algo que yo aprendí siempre de mis compañeras feministas, ¿no? Hay que intervenir allí donde estás, ¿no? y en las condiciones en las que estás. Ver cómo esos deseos pueden mover acciones de transformación. Bueno, no sé si queréis, alguna de vosotras, primero alguna de vosotras si quiere añadir. Sí, yo creo que es sentido. Interesante, creo que es muy interesante. Creo que, ya por el nombre del encuentro de cultura y ciudadanía, es que no podemos tener un enfoque mínimamente sectorial, porque somos un sector tan imbricado en la ciudadanía y que se modela y evoluciona
o se para y se atrasa y se bloquea tanto con ella y con los problemas que es imposible. Después también tenemos esta cosa, como somos nominalizadores, somos un sector de nominalizador y soñador. Nos tenemos llamado industrias culturales y creativas, sector cultural, industria cultural. Ahora, yo siempre digo los sectores culturales y creativos porque me parecen muy plurales, porque lo utiliza la Unión Europea y entonces viene bien en los informes, si lo pongas. Y creo que no tiene nada que ver. Yo soy un gestor, tengo una mujer que es bailarina, que es coreógrafa, tengo amigos que trabajan en el cine, tengo muchísimos amigos poetas, una ciudad entera. Entonces, cada uno tiene una realidad diferente. Lo que sí que creo que puedo pensar en intentar trazar una perspectiva es que siempre el ser humano y con él el profesional cultural o el amateur cultural o simplemente el prosumidor, todos somos prosumidores según donde nos pongan, cualquier ser humano, incluso que no se considera prosumidor de cultura. Creo que estamos ante una situación que han estado todas las mujeres y hombres a lo largo de la historia, que es, hay sueños que son recurrentes, que ya os lo dije en la reunión, que se repiten en personas distintas, en tiempos diferentes, en lugares diferentes. Si eso pasa, algo tienen que tener de cierto. Es verdad que soñar no es certificativo de nada, aunque hay algún poeta que dijo que soñar era crear, pero si sabemos que si no nos mantenemos trabajando aún en las condiciones más precarias, porque no hay una precariedad cultural, hay precariedades, las precariedades son muy diferentes entre nuestros subsectores culturales y creativos, pero sí que se pueden cumplir los sueños negros y además en los imaginarios posibles tenemos dos grandes guerras culturales, la acaba de decir mi compañera de mesa. La primera guerra es que trabajamos desde que nos abrimos al mundo y nos mundializamos desde el punto de vista digital, trabajamos en el tecnofeudalismo, trabajamos en territorios privados y hacemos de siervos. Hablando de mediación cultural, como se hablaba en este encuentro, muchas veces no nos damos cuenta de que mucha de la mediación cultural, de esa intersección entre didáctica y comunicación cultural que estamos haciendo en las redes, la estamos haciendo y la memoria, el archivo, le va a quedar todo al Facebook. Y después todo al Twitter, y después todo al Instagram. Y después, en cambio, también tenemos un grave problema, que es la privatización de todo nuestro espacio. No hay sitio para el bien público. Ahora lo que hablamos de cuidado con las institucionalidades, que pueden ser buenas y malas, pero de todo el bien común que tenemos. Yo creo que esa sería una de las grandes guerras. Tenía aquí apuntado otra guerra, que era la internacional del odio. Si os fijáis, estamos de plena actualidad, no solo los migrantes internos, no solo las colonias y las colonias internas. Tenemos un gran problema porque hay una internacional del odio que ya pasó en el siglo pasado, que somos uno de sus principales, no por poderosos económicamente, por poderosos en la creación del discurso. Tenemos una internacional del odio que trabaja principalmente y prioritariamente creando guerras culturales entre nosotros y los prosumidores, a veces creadores, a veces participantes o a veces simplemente consumidores pasivos de cultura, están ahí. Cuidado con las plataformas. En vano te levantes contra una institución que es algo que, aunque sea muy erróneo y que tenga muchos errores, nos hemos dotado entre todos en base a nuestras más o menos democracias, entre nuestras mayores o menores autoanemias. Nuestra siguiente guerra será contra las plataformas que configurarán la forma de ver la cultura en el resto del mundo. Y funciona de una manera muy universalizadora y de una manera muy normalizadora por abajo. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. No sé si a lo mejor, Dagmari, podías... Perdón si estoy quitando la palabra a alguien. Digamos, muchos y muchas de nosotras hemos sido víctimas de las guerras culturales y de las políticas del odio. Sin embargo, ¿cómo conservar también la cultura como un espacio de lucha, ¿no? ¿Cómo combinar esas dos aparentemente... Alguna gente pensará que la lucha que hace las comunidades migrantes en
digamos, en la cultura fomentan políticas de odio. O sea, estas simplificaciones las estamos viendo continuamente, ¿no? Sí. ¿Cómo? No sé si podrías... Sí, o sea, las vemos... Perdón, que cada vez que digo sí pego un grito enorme, pero no sé, me sale como muy visceral. Sí, yo veo la práctica cultural, la veo la mía y la veo de otras compañeras y colegas que admiro muchísimo, la veo como resistencia, ¿no? Siempre es resistencia. Nosotras no tenemos, lo decía antes María, nosotros no tenemos, es cierto que cuando se nos enferma la abuela, se nos enferma la madre, tenemos el mismo dolor, pero mi dolor está a 8.000 kilómetros en un país en crisis, o sea, es decir, y cuando planteas eso en algún proyecto que estás haciendo es muy complicado, no lo entiendes. Cuando le dices que necesita educación antirracista, te dicen lo de siempre. O sea, es verdad que también decir a la gente que necesita educación antirracista es un hecho tal vez demasiado taxativo, pero a veces dices, es que necesitas un poco esto. Y si hay como una constante, hay o sea, el movimiento, por llamarlo movimiento, es muy difícil hablar de comunidad, pero bueno, es verdad que tenemos algunas alianzas y algunos hilos conductores, sobre todo quienes trabajamos en cultura o quienes defendemos la cultura como un espacio también político de acción desde la migración y la diversidad étnico-racial. Yo creo que el simplemente estar a veces y mantenerse en los proyectos es resistir. O sea, nosotros ahora que nos movemos entre Madrid y Almería, algunas veces estamos en los proyectos porque decimos, es que si no estamos nosotras, no va a haber nadie migrante liderando. Y algunos son proyectos para sectores de la ciudad que tienen una gran diversidad de poblaciones y de sensibilidades. Y quienes llevan las políticas o que nos llevan los proyectos son personas que no son racializadas. Y cuando estamos ahí nos miramos, los compañeros del pueblo gitano, nos miramos, ya miramos, somos que 5 de 100. Y a veces es un poco estresante, pero sí, yo creo que el permanecer es parte de esa práctica. Venimos de lugares muy conflictivos en el que siempre hemos estado en grupos de teatro, hemos hecho galerías itinerantes, periódicos, fanzines, siempre hemos participado desde la precariedad. Entonces, por eso también a veces es demasiado, o sea, por eso resistimos a veces alegremente, ¿no? Porque también tenemos que hacerlo. Aunque no sea, digamos, alegremente, porque lo tenemos que hacer. Y la cosa es generar también, para mí en este caso, o ya después de tener un periodo grande de trabajo, creo que estamos generando una como un suelo para las nuevas, los más jóvenes, ¿no? Creo que es importante. Nosotros tenemos una página web que se llama Migración y Cultura y es un mapa de gestores y agentes migrantes y racializados de la ciudad de Madrid. Y hay gente que dice, es que no sé, no me defino. Claro, no te defines dentro de los cánones. Realmente tu trabajo es ser... vives de ser cocinero, pero también eres poeta, pero también haces vídeos, también, o sea, y la cultura es ese espacio que tenemos para hacer también otras cosas que somos, o sea, la creación, el pensamiento. Entonces creo que esas maneras de resistencia y lucha van continuamente con nosotras, ¿no? Entonces yo creo que sí, somos también varios que ya tenemos un tiempo y lo que estamos es como, lo hacen mucho, ¿no? Lo hace el colectivo IU, que tiene muchas líneas de formación. Aquí están los compañeros de Conectad, que tienen Acción Migrando. O sea, es como ir generando ¿no? Eso en cada territorio y con distintos grupos, ¿no? Que yo creo que forma esa, una resistencia más global y tal vez más organizada, por llamarlo de una manera. Muchas gracias, Dagmari. Estaría estupendo, a no ser que queráis intervenir directamente. Me gustaría, sí, intervenir. Por alusiones, lo que decía, sí, María, del sector, y aprovecho, bueno, para meterlo. Me voy a poner las gafas porque si no, no veo antes. Si alguien quiere. No, la idea del sector, yo estaba pensando, digo, claramente, o sea, en un foro como el de Cultura y Ciudadanía, yo me siento muy a gusto y muy identificado con un montón de gente con la que pues llevo colaborando, nos conocemos desde hace muchos años. No me pasaría en otro foro igual. Podemos defender la idea de que bueno, formamos parte de un sector, aunque a mí me gustaría pensar, o sea, a mí me parece una palabra muy, como muy limitada, ¿no? Porque yo, la relación que tengo es de otro tipo, ¿no? Pienso más, no sé si la palabra es comunidad, pero comunidad de práctica, afectiva, que creo que implica más que la mera idea de sector. Y luego, por otro lado, sí que siento mucha cercanía con prácticas que se dan en otros contextos, como servicios sociales, en salud, en,
en educación que se parecen mucho más a lo que nosotros estamos haciendo, creo, que, pues no sé, con otras partes de la cultura. Entonces, en mi propuesta era no solo pensar la cultura como un bien común, sino cuál sería la cultura del procomún, cuál sería la cultura del bien común, como algo transversal. Y yo creo que ahí hay un potencial de transformación mayor que cuando nos pensamos como sector acotado. Porque siempre cuando te piensas como sector, siempre hay una fuera, siempre hay algo que queda fuera. Y eso me parece problemático. Entonces, bueno, ya para terminar, y me dejo aquí unas cosas que me habría gustado decir. No, las voy a decir. Porque además yo creo que yo mismo inconscientemente las estoy evitando porque son como los melones que no sabía si abrir. Ábrelo. Es el momento de abrir melones, bueno, que nos quedan 2 días por delante. Por supuesto, me decía Susana, a ti te han invitado ahí porque has sido uno de los grandes damnificados, ¿no? de los cierres, de las limitaciones, ¿no? De los proyectos culturales con base comunitaria, ¿no? Y entonces aquí lo que ponía era que el problema, aparte de que es bueno, muy doloroso, ¿no? Y terrible como limitar programas y cerrarlos, ¿no? Hablábamos ayer con las compañeras de Harinera, ¿no? Es una violencia brutal, ¿no? Pero quizá lo peor es que no haya balance. Lo habéis mencionado antes, ¿no? Los aprendizajes. Claro. Es como que se toma la decisión porque sí y ya está. No hay balance. Y eso es terrible, ¿no? Si es, no hay fracaso si hay balance, ¿no? Es una de las frases que se dice. Pero si no hay balance, el fracaso es total. Eso es la sensación que queda. Entonces, sí que pensaba que a lo mejor el balance, por supuesto, lo tienen que hacer los que toman las decisiones políticas, pero también sería como una responsabilidad nuestra, ¿no? También de los demás, de los que hemos disfrutado de eso, los que hemos trabajado allí. Luego también otro asunto que es de esta década, que son dos movimientos sociales, como los feminismos y los nuevos ecologismos, ¿no? Ver también qué ha pasado ahí. Y en concreto, hay una, y que también ha afectado, creo, a toda esta comunidad, que ha habido un Me Too que no hemos sabido acompañar ni hemos sabido elaborar. O sea, eso creo que es, hay que pensarlo. Y luego también quería recordar, y me ha alegrado mucho que hablaras, mencionaras a Berta, pero ha habido gente también que nos ha dejado. Rubén. Que quería, efectivamente, y a lo mejor me dejo a alguien. Y que defendía democracia cultural. Exacto, Rubén Caravaca, pero también Eduard Miralles, que yo creo que es un precursor de muchas de las cosas que se están tratando aquí. José Manuel Costa, Karin Olensleger, Juan Carrete, Rubén Caravaca lo tenía. Juan Lomas, que a lo mejor no le conocéis tanto, es un activista vecinal en Madrid. Y bueno, alguien muy querido como Araceli Corvo, ¿no? Muy querido aquí en este foro. Y bueno, o sea, la sensación también, ¿no? Esto de los 10 años, y tú lo has mencionado antes, Jesús, la sensación de que nos vamos haciendo mayores y vemos también como mientras envejecemos parte de nuestro mundo se acaba. Pero creo que, bueno, siguiendo también conversaciones con Amador Fernández Sabater y un último artículo que ha publicado, precisamente sobre la esperanza, recordaba a un amigo común que tiene ya 92 años que siempre dice, bueno, lo mejor está por venir. Y la verdad es que resulta esperanzador. Y hoy en la mesa anterior también de balance, a mí me ha dado una sensación como de, bueno, hay sensación de impotencia, hay dificultades, pero también hay esperanza. Yo, si me permites un momento, menos de un minuto. Creo que no se puede quedar también con un pozo de catastrofismo y lo que nos pidieron desde Cultura y Ciudadanía es que diéramos propuestas. Yo simplemente voy a dar 4 rápidas de una frase. La primera, hay un consenso creciente entre las propuestas políticas, sectoriales, intersectoriales, intrasectoriales, sobre que debemos de alcanzar por lo menos que un 2% del presupuesto público sea destinado a la cultura. Pensad que estáis en un país
no sé si está el sabio Marcos Lorenzo por aquí, que daría el dato exacto, pero que más o menos tiene un 1,26% dedicado a la cultura de su presupuesto autonómico. Somos el 2% del Producto Interior Bruto, aunque ya sabemos que es un índice en liza, y somos el 3% de los trabajadores de nuestro país. Entonces, os está pasando como a las canteras de mis montañas, ¿eh? Que os están sacando, es una cosa extractiva de enclave, y eso no puede ser. Creo que hay que equilibrar más territorialmente, y lo digo como ciudadano de Lugo que soy, creo que hay que equilibrar territorialmente, como gallego también, las inversiones. Y cuando hablamos de decolonización, también la decolonización interna. Creo que hay que fomentar la cooperativización y que no seamos el ejército de 80%, un 80% de autónomos, porque así somos pequeños ante la gente. Cooperativicémonos, que todas las cooperativas, por lo menos aquí, están saliendo bien. Y si no, hagamos empresas, asociémonos, somos amigos y tal. Hay una cosa que quería pedir ya, si hay alguien de las administraciones, por favor, si alguien de nosotros le aprueban una financiación que no viene de su presupuesto, de un proyecto europeo, que lo cofinancien, como hacen en Portugal, que cofinancian todos los proyectos que se aprueban a sus líderes. Y nada más, que hay que devolver la soberanía del tiempo a los creadores. Nosotros, los gestores, tenemos que encargarnos e integrar los servicios culturales como lo que son, la quinta pata del bienestar, que no es más que el amor. Ya está. Sí, ahí, un micrófono, por favor. Hola, muchísimas gracias a todos. Siguiendo con lo que planteaba Marcos, sector, comunidad, a mí me gusta también mucho la palabra o el concepto de ecosistema, ¿no? De un tejido de... Pero creo que en realidad lo que a lo mejor podríamos hacer es recuperar también el concepto de políticas, ¿no? O de política cultural, porque en estos 10 años... Algo que yo tengo la sensación, y no sé, quiero compartirlo también un poco con el foro, ¿no? Que sí hemos perdido es la capacidad de reflexionar, como decías, sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Nos ha podido mucho el hacer y teníamos que hacer, porque había mucho que hacer, pero no hemos logrado que en la reflexión académica el concepto de política cultural tenga el espacio que se merece. Y ahora estabas hablando de Eduard Miralles, el día 2 presentamos justamente un libro que recoge parte de sus artículos porque nos faltan algunos de los grandes maestros que nos inspiraron en esta idea de que lo común, lo sectorial, lo ecosistémico no deja de ser en el fondo la política bien entendida, ¿no? Pero que esta política necesariamente tiene que llevar el adjetivo de cultural porque si no, no es política participativa y para todos, ¿no? Es política sectorial y especializada, ¿no? Y creo que, bueno, Mondiacult está aquí al lado de la esquina en Barcelona en 2025, tal vez sería el momento de volver a pensar mucho desde la idea de políticas culturales y agradecer a todos y a todas las valientes que hacen tesis, publican libros y trabajan también desde la reflexión y la investigación en este campo, ¿no? No sé qué pensáis. Muchas gracias. María, ¿querías...? Bueno, si hay alguna pregunta, oigo la pregunta, ¿no? Aquí hay una pregunta. Sí. Digamos, ya estamos en tiempo de descuento, sí. Pero por nuestra parte no hay problema por tener un par de preguntas. Y luego María, que intervenga para concluir. Hola, muchas gracias a todas y a todos. Y vuelvo otra vez con la cuestión del sector. Perdona, Marco, por insistir en ello. Pero como trabajadora artista... creo que hemos fallado también en considerarnos trabajadoras y no solamente deseosas, soñadoras, ayudando, o sea, como algo que tenemos algo que proponer al mundo. Y me estaba, entonces yo pienso que no nos hemos indicado, que no hemos hecho la marea de arte, que no hemos, o sea, que hemos fallado en muchas de esas cosas.
Y creo que somos un sector, que somos un grupo de trabajadoras y trabajadores, y que eso, que no situarnos en ese lugar, también nos separa de la ciudadanía. Y no es que yo esté defendiendo la cultura del trabajo, sino que si yo con mi vecina no puedo decir que mi trabajo es ser artista, pues entonces estoy creando una distancia con ella enorme, porque mi trabajo es solo por placer. Entonces, no sé si me he explicado, pero como que me parece muy problemático no considerarme trabajadora al lado de los padres del colegio, de los vecinos, y entonces me siento fuera de la ciudadanía. Y eso también es una cuestión, ¿no? Cuando leo cultura y ciudadanía, parece que yo pertenezco a la cultura y que la ciudadanía es otro mundo. Y yo soy ciudadanía también, aunque sea artista. ¿Alguien más? Contesto yo. Ah, parece que las cosas se están animando. Se ha levantado a la vez una por atrás y otra por aquí. Como queráis. Tened en cuenta también que estamos en el primer día y que muchas de las mejores discusiones ocurren también con el café y con... Bueno, yo sobre todo, algunas conclusiones que saqué, y también por mi propia experiencia vital, artística y, bueno, y como gestora, es que considero que, hablando de comunidad, la transformación no debe ser simplemente transformar las prácticas culturales para la comunidad, sino desde la comunidad. O sea, que haya una escucha mucho más activa con la comunidad. Por otra parte, bueno, yo vivo en el rural, está siendo muy complejo para mis hijos vivir en una aldea, y creo que esto le va a ocurrir a muchas familias que quieren de algún modo desplazarse al rural también por una vida mejor, porque obviamente ahí hay un conflicto muy grande, y pienso que se puede transformar también este conflicto a través de empezar a crear y responsabilizar a los jóvenes del territorio, tanto compartiendo saberes con todas aquellas personas que están, que tienen muchísimo que dar y que en breve se van a ir del territorio y van a vaciarse todavía más las aldeas, ¿no?, los pueblos, sino que les demos esa voz y esa responsabilidad. Y por otra parte, que la cultura, como muchísima gente se siente muy ignorante y no se atreve a entrar en ella, ¿no?, tenemos que darles este lugar, no sé si a través de convocatorias, de que realmente toda persona, ¿no?, pueda acceder a ella. O sea, hay mucho trabajo de largo plazo, de mediación y de escucha. O sea, pienso que si vamos a corto plazo no vamos a conseguir sobre todo un reto demográfico, o sea, en realidad sobre todo la implantación, ¿no?, de la cultura de excelencia en el rural, si no tenemos también esa paciencia y esa escucha. Y gracias a, no sé cómo se llama este chico joven que habló al principio, pero que me ha parecido fascinante, pues, su manera de expresarse. O sea, podría ser un político para cualquier lugar. Por ahí atrás me parece que era... Sí, no sé si... ¿Cómo va a llegar el...? Si sois capaces de colaborar para llegar más fácilmente... Hola, gracias por el fantástico planteamiento. Tendremos oportunidad de seguir por la tarde. Yo soy Ania y modero la siguiente mesa a las 4:15. Y quería simplemente hacer dos apuntes muy breves. Uno a lo que comentabas, María, respecto al archivo y la memoria, que la cosa, con esa esperanza negativa que comentábamos por la mañana, es tan triste o tan, bueno, sí, que ni siquiera es que va a quedar para una entidad privada, como creo que decía Uxío. Es decir, en Galicia tenemos el ejemplo de uno de los grandes ejercicios de Procomún en cuanto al mapeado de paisaje sonoro, que es eiscoitar.org, que es un colectivo que ha generado uno de los primeros ejercicios de paisaje sonoro, que se le ofreció en el momento en el que el colectivo ya no quería o podía sostenerlo al Archivo de Galicia, porque estamos en este contexto político complicado, no lo olvidemos, y el Archivo de Galicia Sonoro no recibió ese patrimonio porque no era de creación propia institucional. Entonces ha desaparecido de la web. Cada vez que se escuchaba uno de los sonidos iba desapareciendo. De manera que escoitar.org y su patrimonio colectivo, nuestro patrimonio colectivo, ha fallecido en manos de ninguna siquiera plataforma privada. Eso por una parte. Y otro punto que me arrastra mucho como una ola y que es algo que creo que quizá esté ocurriendo, porque si nos sentimos arrastradas es porque alguna fuerza se impone. En cuanto a esta cuestión de la exigibilidad y el balance, que lo hemos puesto sistemáticamente sobre nuestros cuerpos, nosotras mismas, y se nos ha puesto
cuando en realidad me parece que la exigibilidad en cuanto a la sostenibilidad de nuestras prácticas es total y absolutamente dirigible en cuanto que a la infraestructura pública, público-comunitaria. Entonces, en el quizá no hemos hecho una marea de cultura, entre otras muchas razones, como las que exponéis aquí, porque sistemáticamente se nos ha expropiado esas herramientas que eran la política. Es decir, y cuando recordamos movimientos históricos de resistencia radical en la calle, las personas han tenido que dejar el ejercicio de sus profesiones para salir a atender la vida que las sostiene. Y nosotros quizá hemos querido hacer esa... nosotras, o se nos ha... la marea nos ha llevado, el arrastre, la resaca de la marea, nos ha llevado a ejercer esa resistencia dentro de nuestro despacho profesional, tenga paredes o no. Y ahí estoy completamente de acuerdo en reivindicar esa sectorialidad, esos derechos, esa sindicación y esa carta de derechos laborales y de prácticas, ¿no? Pero creo que ha habido una resaca, ha habido alguna fuerza que a veces no identificamos bien, que nos ha dado la vuelta en la ola de reivindicar esa transformación dentro de nuestras prácticas, cuando quizá debíamos haber abandonado la cátedra, quizá debíamos, abandonado, entendedme bien, no dejado, sino atender a la fuera, ¿no? En donde nos encontraríamos con muchas otras mareas. De ahí esa cuestión de lo de la construcción de una ciudadanía, que es tan radicalmente importante, y huir también de esa sectorialidad que lo ha contaminado. Y ya termino, o sea, que a veces esa contaminación ha venido de un ejercicio mercantil puro y duro hecho por las fuerzas de la propia industria cultural, que deberíamos utilizar el aparato público para restringir decididamente. Muchas gracias. Gracias. Y no sé si creo que sería... ¿Por qué no, María? Yo creo que ¿por qué no concluyes tú el...? Bueno, no quiero la responsabilidad de concluir. Bueno, concluirlo en términos materiales. Añadir solo respecto de esto último que estamos hablando. Creo que igual también es una herencia de ese bagaje intelectual que no acabamos de matar, este pensamiento dicotómico, ¿no? Podemos ser sector cuando hace falta ser más estratégicos y estratégicas. Podemos ser sector frente a no sé qué entidad europea de no sé qué, industria cultural, podemos asumir perfectamente lo que estaba diciendo Marcos de pensarnos de una manera líquida y transversal. Todo eso puede convivir perfectamente y a la vez pensarnos como y reivindicarnos como trabajadoras. O sea, que no, que es y esto, ¿no? Algo a lo que nos enseña mi amada Haraway, que siempre tengo que mi oportunidad, yo voy y la cito. Todo eso es posible, pero tenemos que tener la inteligencia de saber cuándo cada cosa y no enrocarnos en posiciones como pseudoidentitarias de no, yo es que mi manera de pensarme es esta y entonces voy con esto a todas partes. Como José Luis Pérez Pont, yo también soy licenciada en Derecho y doctora en Arte, y que es una cosa muy rara, pero bueno, te encuentras a licenciados en Derecho en los lugares más insospechados, y cuando piensas así como más en términos de ciclo, creo que es algo bueno porque te permite a la vez como que especular, puedes ir muy lejos, ¿no? Pero el sistema operativo de jurista te hace no perder nunca la visión del suelo, ¿no? Y bueno, ha salido mucho la cuestión esta del plan de derechos culturales, que por supuesto bienvenido sea. Pero siempre cuando pensamos en acción ya como bien ambiciosa, pensamos en la legislación. Hay que legislar, pero legislar es difícil, es largo, sin presupuestos generales ya se complica mucho más, en un clima como el actual mucho, pero hay otros instrumentos que son los del derecho blando, que tenemos tendencia a olvidar porque son como menos vistosos, tienen menos carga simbólica, pero son muy operativos porque crean presión. Instrumentos como todos los manuales de buenas prácticas que tenemos producidos, no hay que producir más, los tenemos, no los usamos.
el estatuto del artista, que bueno, es limitado porque es del artista y no de la gente trabajadora cultural, pero lo tenemos sin acabar de desarrollar. Tenemos ya instrumentos, ¿no? que podemos accionar, y eso es mucho más sencillo que legislar, que evidentemente que hay que hacer aquí también, ¿eh? No es una cosa u otra, hay que hacerlo todo, pero tenemos instrumentos muy útiles que no estamos usando. Pero sería genial concluir con algún comentario de la Exactamente. Sala, ¿no? Si estamos en 0-0 aquí desde hace un ratito ya. Imagino que seguramente el ruido del estómago se está diciendo ya que tenemos que ir a comer, pero si, sería estupendo si en vez de concluir nosotras, alguien del público quisiera intervenir. En cualquier caso, este es el inicio de estas jornadas y hay que seguir con el problema, como nos diría nuestra querida Haraway. Gracias.